Equipo Matrix Power Tag. Yo soy Francisco Mancebo Pérez. Este es mi quinto año en el equipo y bueno, soy un tipo de corredor todoterreno, un poco especialista en la montaña. Paco San, Mancebo San. Paco San. Pues mi padre era ciclista amateur y creó una escuela ciclista en mi pueblo, ahí en un pueblo de España. Y bueno, todos los chavales del pueblo empezamos a correr. En mi caso, en el año 84, con 8 años. Bastante, ¿no? 47 años. 47. Hasta que me eche ya su jalasán. Mañana afuera. Hombre, me gusta el hill climb. Es más fácil. No me gusta el criterio, por ejemplo, de Imabari, se llama, ¿no? Demasiadas curvas, pero bueno, se me dio bien. No, no especialmente. Comer bien y estar tranquilo y calentar un poquito. No, no hago nada especial. Me gusta la competición, no sé, la adrenalina que da la competición. Entrenas, me gusta entrenar, me gusta subir puertos, disfruto mucho entrenando, pero necesito la competición para ser feliz, para estar contento. Bueno, este año tenemos un equipo muy equilibrado, tenemos un gran sprinter, tenemos que pensar las posibilidades de llegar al sprint con él. Tenemos a Marino, que bueno, la demostró el año pasado que es el más fuerte del equipo y bueno. En mi caso, pues aprovechar las oportunidades que tenga, ¿no? Cuando tenga libertad, escapadas y bueno, ya lo que me toca, ¿no? Intentar una escapada de lejos, porque un cara a cara con los más jóvenes y más fuertes, pues últimamente me ganan. Me gustaría hacerlo muy bien en el Tour de Japón, pero bueno, debido a las lesiones que tuve el año pasado en Okinawa, voy a llegar un poquito justo de forma, ¿no? Entonces, intentaré ayudar al equipo y pasaré mis objetivos a final de temporada, ¿no? A Oita, Japan Cup y bueno, todas las carreras que hagamos en el mes de septiembre y octubre. Bueno, a los seguidores les digo que gracias por estar ahí, que nos apoyen, que nos sigan, que les daremos alegrías y que bueno, que el ciclismo es un deporte muy, muy bonito por ver, por la televisión, para ver y, bueno, y muy divertido. Y en cuanto a la Cannon Ball, pues la idea está ahí. Me gustaría hacerla. El año pasado, bueno, la lesión no pude. Este año he visto que han batido el récord. No sé si el hombre se paraba los semáforos o no, porque si voy con televisión yo tengo que parar. Es una dificultad añadida, ¿no? Pero me gustaría completar el reto y hacer el mejor tiempo posible.